realidad no existe una mejor cámara, y el sistema de autofoco de EOS lo que nos da es la habilidad de poder configurarlo en distintas formas según el modelo. Hay cámaras que tienen 9 puntos de enfoque y hay cámaras que tienen hasta 65 puntos de enfoque. Ahora bien, cuando hacemos la configuración del autofoco, va a ser dependiendo del modelo de cámara que tengamos y también la aplicación. Ahora, cuando vamos a lentes, tenemos más de 80 lentes a escoger, pero en cada aplicación va a ir un lente. Si estamos en deportes, vamos a ir a un zoom telefoto. Si estamos en interiores, vamos a irnos a un lente angular. Pero el autofoco en sí se configura según el sujeto que estemos fotografiando o el sujeto que estemos filmando. Porque recordémonos también que el autofoco no solamente entra a través del visor óptico, pero también tenemos la habilidad de hacerlo en la pantalla.